me costaba despedirme de Falcó. Nos hemos hecho muy buenos amigos. A estas alturas somos ya viejos amigos casi. Y así que decidí hacer una segunda historia, una segunda aventura de esa serie, que es Eva. Se titula Eva. La acabo de entregar a la editorial hace solamente unos días y se publicará en octubre, en otoño. Así que bueno, pues ahí nos veremos con Eva en las librerías. Quienes leyeron Falcó ya conocen a Eva. Es una agente soviética, es una chica dura, de las muy clásica en mis novelas, esas mujeres especialmente duras y peligrosas que plantean un desafío bastante intenso a los hombres que se cruzan con ellas en su camino. Esta vez se titula Eva la novela porque es ella la protagonista o la coprotagonista. Eva, digamos, vuelve otra vez a cruzarse en la vida de Lorenzo Falcó. A veces me preguntan qué es ganar para Lorenzo Falcó, para mi personaje. Y bueno, en realidad, ganar para Falcó es seguir vivo, que le disparen y no lo maten, moverse por ese lugar incierto y peligroso de la aventura y la vida. Un hombre para quien la vida es supervivencia y es adrenalina. Ese es Lorenzo Falcó. Esta vez el escenario del nuevo episodio de Falcó, Eva, es Tánger. Un Tánger singular porque mientras la guerra civil en España seguía su curso, Tánger era un lugar internacional hecho de espías, de intrigas, de soplones, delatores, traficantes. Entonces, ¿no? En ese mundo, en ese ambiente fascinante y peligroso se van a mover los personajes de esta segunda entrega de nuestro amigo Lorenzo Falcó. Mis héroes no desertan. Cualquiera de mis lectores los sabe y los conoce hace ya muchísimos años. Todos pertenecen a la misma familia, a la misma estirpe, más o menos. Mis héroes son fieles a sí mismos, son fieles al autor.